Animemos a estos hermanos dándoles un fuerte aplauso. Que Dios los bendiga siempre. Muy bien. Ahora nos ponemos de pie, vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, al celebrar hoy la fiesta del bautismo del Señor, que fue ungido por el Espíritu de Dios, oremos unidos a toda la Iglesia. Vamos a responder: escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor sacie la sed de todos los de Él, todos los hombres, aún sin saberlo, oremos. Para que la Iglesia no tema comprometerse en la promoción de la justicia y la paz, oremos. Para que al recordar hoy el bautismo del Señor en el Jordán, se renueve nuestra fe en Él, que es el Hijo amado de Dios, oremos. Para que el mensaje del Evangelio que anuncian los misioneros dé frutos de santidad en quienes lo reciben, oremos. Para que el Espíritu renueve nuestras vidas y nos haga vivir como hijos de Dios, oremos. Recibe, oh Dios, las súplicas que te hemos dirigido y aquellas que están en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada que luego a ti inmolada va a ser en este altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Son fieles corazones que a ti solo han de amar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se convierta en el mismo sacrificio de aquel que quiso
en su misericordia lavar los pecados del mundo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán con signos admirables el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba hablando entre nosotros. Y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con óleo de la alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, con los ángeles y los santos, aclamamos tu gloria diciendo: Santo, 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 Santo es el en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, mi Dios. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida.